Okay, hello, Osmin. Okay, hello, teacher. How are you? I'm doing great. Let's see, ¿alguna duda, inquietud que tenga en cuanto a la gramática, lo que hemos visto? ¿Ya había estudiado inglés antes, Osmin? Sí, en realidad, empíricamente. Inglés callejero, como le decimos. Pero, sin embargo, ya con la gramática cambia el asunto, ¿verdad? Por eso me cuesta a veces ordenar las oraciones. Creo que me falta bastante aprender los verbos y los tiempos. Y eso sería una razón por la cual no me desarrolle tan rápido. Lo otro es de que no sé si al hablar yo el idioma, yo sé que usted pues con seguridad me entiende, pero yo me cuesta entender a la gente cuando hablan. O sea, yo le aseguro que usted me entiende bien cabal, porque usted, gracias a Dios, es su profesión. Pero yo cuando oigo hablar a un americano, por ejemplo, o una canción en inglés, me cuesta entenderla. ¿Habrá algún método para poder entenderlo? Claro que sí. Fíjese que hay una... Le voy a enviar ahorita a través de acá del chat de Zoom. ¿Puede copiar algo del chat de Zoom y guardarlo? ¿O se le hace más fácil en el WhatsApp? Yo creo que sí, en su WhatsApp. No. Permítame. Ok, bueno, le voy a enviar algo ahorita al WhatsApp para que usted pueda practicar. Es una técnica que funciona muchísimo y ataca varias áreas al mismo tiempo. Eso es un índice de audios. Esos audios tienen... O sea, al principio aparece el audio, hay un botón de play ahí donde está el audio y abajo está todo el texto. ¿Okay? Sí, entonces, sí. ¿Cómo lo voy a ocupar? La mayoría se pueden descargar desde el teléfono. Usted ahí, a la par del play, hay tres botoncitos y usted le da los botoncitos y le puede dar descargar. Entonces, yo vengo, agarro esa lectura, no discrimino, ¿eh? Usted no discrimine, agarre una de esas lecturas. De esas conversaciones, perdón, cópiela en un cuaderno o la imprime si gusta, ¿ok? Sí. Y va a ser una por semana, ¿ok? Una por semana. Meta número uno, no traduzco nada. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues vengo yo, no puedo proyectar la imagen del sitio web, pero sí puedo compartir el audio de la computadora. Para que usted pueda escuchar nada más. Ok, so, por ejemplo, agarro cualquiera de esos audios que le acabo de enviar. Lo perdí. Okay. Y sin discriminar, me meto uno, le doy clic, me meto al mismo menú. Ok, y ya teniendo uno de los botoncitos, empiezo a escuchar. Ok. Hey, you're in my English class. Ahora, yo voy leyendo. Los primeros dos días voy a leer, Osmin. Solo a leer. Hey, you're in my English class. Y con la boca callada, si es posible. Solo mientras leo, escucho. Yes, I am, dice después. Did you buy the textbook yet? No, it's really expensive. Entonces, ya el tercer día yo empiezo a articular, a mover mi boca, entendiendo. Cuarto día, yo empiezo a intentar entonar. Quinto y sexto día, séptimo día, sigo. Hasta la noche del séptimo día yo puedo traducir lo que ahí dice, si es necesario. Si no, ojo, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy atacando acá, Osmin? Voy a atacar un factor primordial en el aprendizaje, que es que mi cerebro está intentando leer lo que ahí dice, lo intenta pronunciar
tal cual lo aprendió en el español. So, por ejemplo, ahí dice, hey, you're in my English class. O sea, si me explico. Porque sí, como la escritura es la misma en el inglés, mi cerebro va a estar pero peleándose por leer en el español, ¿sí o no? Yes, sí, sí. Entonces, primero lo adecuo a mi cerebro a que escuche nada más. Y con los ojos ir viendo las letras para que mi cerebro diga, ah, estoy leyendo algo nuevo, y así se interpreta, así se escucha. Ah, y al tercer día empiezo a articular, hey, you're in my English class. ¿Ok? El punto es escuchar y repetir, escuchar y repetir. Es de tratar de llegar ya en el quinto día a no ver la lectura. Olvídese la lectura en el quinto día ya. Acuéstese con el audio y empieza a repetir con los ojos cerrados. Cada frase, ¿ok? Ok, interesante, gracias. Hey, you're welcome. ¿Qué? ¿Alguna otra preguntita con relación a eso? Creo que sí, queda claro. La clave es ver, entender, oír más bien, y posteriormente sería ya hablarlo, articularlo. Correcto, si usted quiere ver para creer, bien, sí, está esta otra página. Ahora, en esta otra página, lo que usted va a hacer es, ahí sí, poner atención en la articulación de cada palabra que usted busque. En esta página se busca palabra por palabra, ¿eh? Yeah. Es un diccionario prácticamente, okay, en el cual usted va a, por ejemplo, primero tiene que seleccionar qué idioma, qué acento quiere. Ahí aparece abajo, dice todos, all, luego dice US, luego UK y AUS. Va a elegir US. El acento US. Es un buscador. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, si pone la palabra schedule, le van a aparecer todos los videos de YouTube donde las personas pronuncian la palabra schedule. Ese video le va a salir. Todas las personas pronunciando esa palabra. Ya va a poder usted cambiar de video. Siguiente video. Siguiente persona pronunciando schedule. Siguiente video. Y así abajo le aparecen los subtítulos de las palabritas que están diciendo. Travéselo, sea curioso, ¿ok? Y le va a servir muchísimo eso para ver y repetir, ¿ok? Ok, teacher, realmente, sí, le agradezco ahí porque es una gran información. Creo que sea de mucha bendición. No, para eso estamos, amigo, ¿ok? Y si de verdad quiere aprender y soltar la lengua, no hay nada mejor que practicar, ¿ok? Ok, teacher, le agradezco. No. Que pasen una feliz noche, Jasmine. Good night. Ok, igualmente. Goodbye. Nice to meet you. Take care. Ok.
Ajá. What's up? How are you? Fine. What's up? Is it hot in San Miguel? Wait, is it La Unión? I forgot. Yes. Yes, in La Unión is really hot. Como, how do you say? Es más caliente sería is more. It's hotter. It's hotter. Hotter. It's hotter than San Miguel. Yes. It's really hotter. La Unión is hotter than San Miguel? Yes. Wow. Yes. That's crazy. The. Okay. Como digo, las serían los migueleños, pero. Yeah, migueleños are. Yeah. Migueleños 6 that la Unión is hotter. Okay, migueleños say that La Unión is hotter than San Miguel. Okay, good. Yes. Hotter. Comparativos, superlativos. Okay, San Miguel. So La Unión is the hottest. Is the hottest place in El Salvador. The hottest, el más caliente. Teacher, el that, yo lo puedo usar como un conector para decir qué y también como eso. Correct. Pero, okay, si lo usas como pronombre demostrativo, that, a lo lejos, ¿no? Singular a lo lejos. That is, okay. That is, y también como ejemplo, ¿no? That's okay. Eso está bien. That's okay. De manera general. Ahora, that is a mango. That's a mango. Está lejos de vos, es un mango. Eso es un mango. Okay, ahora, como conector, lo ocupas para cosas, ¿ok? O situaciones. The rock concert that we went to. El concierto de rock al que fuimos. That we went to. The people, también se podría, the people that I know, que yo conozco, the people that I know, gente que yo conozco. That book that I gave you. ¿Oí? That book that I gave you. Ese libro. O aquel libro que yo te di. That book that I gave you. Ese libro que yo te di. Ok. Como que alguien quiso entrar y se salió, se arrepintió. ¿Sí notaste? Ajá. Bueno, si quieres escribir al next y cuando entre me salgo. It's okay. El plural de that en para como demostrativo es those. Right. En plural lejos. Those. Sí. Those. So tenés this, 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 right? And you have this para cerca, okay, plural para cerca, this, THES, right, this, si tenés algo lejos sería that, okay, y si tenés plurales lejos sería those, right, this, that, those, yeah. Y la diferencia, ¿cómo puedo pronunciar this para singular y this para...? Para plural, ajá. Ok, solo extendes la I, el sonido de la I. This is this, rápido, this para uno. This. Uh-huh. Y this para varios. This. There this. You go. Yes. You got it. This, this. Ok, teacher. Ok. Es que como tengo un bebé de 6 meses y quiero... Y yo le ando y... Oh my God, Rafa, I didn't know. Felicidades. Okay.
Vela, cuídala ahorita que está haciendo un gran calor, mosquitero ahí con todo. Yes, entonces okay. Yo le ando diciendo, yo lo agarro y le ando diciendo, this is a computer, this is a refrigerator. Perfect. Y, okay. No le hables en español nunca, deja que tu esposa le hable en inglés, en español, vos le hablas en inglés. That's it. Okay. Try it. Inténtalo, ya vas a ver que después. Teacher, thank you. Okay, good night. See ya. See ya. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night. No está Vilma, no llegó Vilma. No. How are you? I'm fine. Great. Tell me. Arreglando, haciendo magia con el protocolo. Oh my God. ¿Y esas hojas que caducan? Es ¿sí? Un año. Es un año. Una vez al año. El mío ya va a vencer el 11 de marzo, por eso lo estoy arreglando, porque ya lo tengo que entregar. ¿A quién se lo entregas? ¿Al CNR? No, a la Corte Suprema de Justicia, en la sección del notariado. O sea, ¿todo tu registro contable? No, son las escrituras, compraventa, uh-huh. Donaciones, testamento, matrimonio. Mm. Interesting. Yes. Teacher, como dijo usted hoy, yo siento que entiendo, a veces leo en inglés, pero yo siento que hablarlo me cuesta. O sea, ¿cómo hago para pensar en inglés? Ay, acabas de comenzar, tranquila. Sí te recomendé la página aquella de los audios, ¿verdad? Sí. Sí, a todos se los digo. Es cuestión de programar tu cerebro, ¿ok? No está acostumbrado a este volado. Puede ser que te haya gustado la música en inglés, ¿verdad? Desde pequeño y todo, pero la realidad es que tu cerebro está acostumbrado y le encanta el español. O sea, si no, no bailarías cuando escuchas perreo en el bus o algo y te mueves y vas, ¿y por qué? ¿Sí? Es más eso que el inglés. Para algunas personas incluso es aburrido escuchar inglés. Pues hay que programarlo. Hay que enseñarle que hay otro idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Rodéate de inglés todo el día. O sea, en la medida de lo posible. ¿Has ocupado la página? ¿Cuántos audios has revisado? De los audios, solo cuando me la dio. Pero la que estaba haciendo bastante es lo de las canciones y que uno va completando
Porque obviamente me gusta más, así como más. Porque más somos así. Millennials, somos millennials. Bueno. Sí. Pero la otra sí, no, pero la voy a empezar a aplicar porque quizás tengo que ir entrenando más mi oído. Sí, es más entonación ahí en los audios, en las conversaciones, son más naturales al hablar. Puedes copiar la entonación. ¿Ok? Tú no tienes mala pronunciación. Lo único que, no sé, tenés labios muy carnosos o... Ajá, no, y mi eso... labio está muy grande también. Ah, de verdad, pues eso es. Entonces, sí, pero... Ajá, algo tiene que ver, sí, que yo he notado cuando pronuncias algo que tengo que repetirlo varias veces y tú lo repites varias veces, pero esa es la manera. Tu aparato, o sea, todo esto son músculos, créeme, fíjate que fue lo primero que aprendí yo al trabajar en call center, una americana que nos estaba capacitando en el 2005 para una aerolínea, fue lo primero que nos dijo, ok, antes de empezar su tour de inglés, van a hacer eso todos los días, y digo, a estirar la mandíbula, a abrir toda la boca. Que con el español no lo usamos mucho, no. Incluso les dijo, si ustedes fuman, tienen los moños de olor de esta manera, decía, y no articulan los olores. ¿Por qué? Porque tenés la ansiedad de tener el cigarro en la boca, entonces cerrás los labios, ¿ya? Entonces tu boca se acostumbra. Nosotros no, dice que no fuma, articula todas las palabras y se nota cuando mueve los músculos de la cara. O sea, ¿ya? Esa onda es otro rollo. So, hay que hacerlo, hay que practicar. Y no es broma lo de estar haciendo, agarrar un dulce, creo que eso no se los había dicho en esta clase, lo dije. Agarrar el dulce con la lengua, doblar la lengua, sacar un poquito la puntita y soplar a veces. ¿Ya? Ajá, cabal. No enrollada, sino que solo... ok. Que nadie te vea. Mordete la puntita de la lengua con la boca cerrada. Yo me puedo tocar la punta de la nariz con la lengua. Oh my God. Vaya, entonces la L probablemente te salga bien, pero la M, al decir mom, ajá. I'm okay. Ahí donde se me. Ajá, ¿por qué? Let's see. Porque incluso está con mi nombre. Vaya, yo me llamo Mavis, digamos al español, ¿verdad? A veces digo como Maíz. Mavis. Es raro. Solo sería Mavis. No, con la, Mavis. Pero con la R no tenés problema. No, con la R no. Quizás porque la enrollo más. Pero la S y la M me cuesta. Uh-huh. Creo que me sale mucho la... Ok, pues hay que practicar. Pero ya mal. Esa es cuestión de practicar porque sí es como la lengua. Pero a veces para cuando los compañeros o yo sé que usted trata de hablar despacio, pero a veces le entiendo, pero de repente como los otros compañeros de por sí que están pronunciando algunas palabras bien, otras mal, como que a veces ya no entiendo y ahí me pierdo. Pues fíjate que ahí es, o sea, parte de del aprendizaje es la práctica con tus compañeros. Puede que algunos puedan más, puede que unos puedan mucho menos, pero lo importante de esa práctica es perder el miedo. Eso es todo. Enfrentar ese miedo, porque si al final no hablas con nadie. ¿Sí? No, claro. Es importante. Ahora, ¿qué puedes hacer para mejorar ya este punto? La última parte del ejercicio que te dejaba. Buscar una lectura, o un audio, perdón. Escucharlo, repetirlo, grabarte y escuchar el audio y escuchar tu grabación, ¿no? Al mismo tiempo, las dos cosas, para que te autocritiques, que no hay nada, nadie, pues, y esto es lo difícil de uno, de ser humano. Puedes poner a Marvin a que te escuche, pero Marvin, ¿qué va a andar sabiendo a este punto, ya? Entonces, no. tú misma lo vas a decir, no, hombre, ¿cómo voy a poner a este? Voy a conseguir un amigo me voy a conseguir una amiga que sea gringa. Ahí, tal vez, pero no tengo ninguna, ok. No hay nada mejor que autocriticarse uno. O sea, escuchar el audio varias veces hasta que yo lo pueda pronunciar como, o que me suene como igual. O ni el audio, o sea, agarrar una frase, no sé, una frase que hayas escuchado
repetirla muchas veces, un día entero. De allí, grabarte diciéndola y comparar. Ah, dije bien esto, me faltó esto. Ok. Y ya de ahí para entenderla y eso, con el tiempo vamos a ir como ya más pensando en... Porque yo eso a veces siento lo que me pasa. Yo puedo entender la gramática, a veces la leo, hago oraciones y lo otro, pero ya como... Quizás yo tengo el problema que la quiero traducir así literal al español, ¿vea? Y a veces hay cosas que cambian. Poco a poco. Ahora bien, empezar por lo básico. Con la gramática, esa dieta. Agarrar un verbo y una palabra y empezar positivo, negativo, pregunta. ¿Ya? Y los colores, ¿qué dijiste? Y los colores, sí. Convencete de que se puede eso. ¿Ok? Quitémonos la J. Ay, digo muchas jotas. ¿Usted? ¿Cómo fue usted? No sé, yo también digo eso. Usted, mire usted. Mire usted. Como los migueleños. Nos pasa. Es como que le digas a tu hija o a tu hijo, ¿no? La Julia, la María. Se sí. Nos salen. Son problemas de dicción que tenemos, pero igual. Corrigiendo. Incluso hasta a veces cuando yo, por ejemplo, hago una audiencia o algo bien formal y de repente me sale BA y ya me han regañado varias veces por eso, porque me dicen no, o sea, o no diga verdad o usa otra palabra como enlace o sigue la idea pero no digas eso de BA, porque de por sí que no es ni lo correcto. De hecho sí es correcto, pero eso se llaman preguntas retóricas, ¿sabes? Y existen en ajá. Inglés. ¿Sí? También. ¿Eso puedes ocupar? ¿Sí? 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 Ajá, en lugar de vea, ¿verdad? Ajá, sí. ¿O no le parece? ¿Le parece? ¿Le parece? ¿O será no le parece? Así? ¿Será así? Ajá. ¿Es así? ¿Es así? Ah, pues, ¿cómo vas a corregir eso? Es decir, vea, repetir lo mismo... Hasta que se te quede y ya se vuelve algo programado. Y tu cerebro lo va a agarrar. Que te va a programar. No me programar, ¿no? Te digo, sí. Yo cuando vine a San Salvador, venía de Santa Ana, y ¿sabes? Venía diciendo las una. ¿Qué razón? Me decía dos mi prima. Más, dos veces le dije eso y dos cojorrones me llevé. Mi prima me dijo, ¿cómo que las una vos? No, hombre. ¡Pah! La una, me dijo. Yo, la una, ¿cómo así? ¿Cómo así? Me dijo. Que no decís las una, no se pluraliza, ok, decís la una, ok. Ya de ahí en adelante, nunca volví a decir las una. Tuve mucho cuidado. Es tomarla cuando le corrigen y así repetir. Pues lo mismo te va a pasar en inglés. Yo conocí un montón de gente deportada, gente que tal vez no hablaba al 100%, pero vivieron allá bastante tiempo y pues podían ciertos idioms, frases, pronunciaciones, y cuando me corregían, pues ahí estaba yo. Y hacía preguntas. Y lo mismo pasa en el español, porque incluso, o sea, yo por ejemplo un tiempo vivía en Chile, y había veces, después me acostumbré quizás de tanto oírlo y poner el oído, y como usted dice, poner mucha atención, ¿verdad? Pay attention. Empecé a entender más. Pero de primero, por ejemplo, muchos salvadoreños llegaron allá, yo los recibí, y de repente cuando ya, mira, ¿y qué está diciendo? ¿O qué está? Y hablaban español, pero lo que pasa es que tenían muchos modismos y de repente como que hablan muy rápido. Por ejemplo, hoy veía una noticia de una gente boliviana y el mismo español, y a veces ni se les entiende qué es lo que están diciendo, aunque sea español. Pero es los por lo peruanos. Mismo. Ay, sí. Pero los bolivianos es peor, creo yo, porque yo conocí peruanos, pero no eran tanto. Pero quizás los ecuatorianos hablan más como nosotros, pero los bolivianos a veces no lo entendí. Mira, igual cada pero país tiene su cosa, ¿no? Así como alguien de acá que vive en el campo no habla igual que un capitalino, o sea, no, y eso no. Tiene mucho que ver la lectura. No es educación, es lectura. No es lectura. O sea, entonces lo mismo como yo, igual me preparé como para leer y un montón de cosas, y bueno, y cada día aprendo, porque al final de cuentas, hasta para un juicio, preguntar, por ejemplo, cuando hablan del contrainterrogatorio, el interrogatorio, o sea, todo tiene su técnica y todo uno tiene que practicar, ¿verdad? Muchos tecnicismos.
Correcto, los tecnicismos. No nacemos aprendidos, sino que cada día, o sea, hay que seguir practicando y, como usted dice, programar, porque yo sí realmente quiero ir entendiendo. Igual te va a pasar con el inglés, por experiencia te lo digo. Te vas a mover de rubros de trabajo, y igual que en el español, vas a aprender ese rubro. Ya un mecánico no habla lo que yo sé de aerolíneas, ya un contador no habla lo que sabe un electricista. Lo mismo ocurre en inglés, ¿no? Es de llevarlo tranquilo, ¿ok? Despacio, y no frustrarse, jamás, jamás te vayas a frustrar. Sí te va a gustar cuando empeces a hablar ya de positions, de posiciones, right? Uh-huh. De, ya no me acuerdo, te mentiría ahorita. Pero sí, yo hacía eso, interpretar de posiciones, 2-3 horas en primera persona, diciendo lo que decía el que no habla en inglés, y traduciendo lo del ajustador. Teníamos ajustadores fiscales, ajustadores, pero era más que todo de aseguranzas, ¿sí? Y pues ellos tenían que preguntarle exactamente cómo ocurrieron las cosas para ver si la aseguradora respondía o no ante los daños al trabajador, imagínate. Un trabajador que se cortó la pierna en 3, uy, ay, no. Así. Bien, pero esa parte era parte de, como de su cuenta, de su trabajo. Ajá, era un servicio de intérprete. Un servicio de intérprete. Y ahí está todavía en la torre. En la torre de Ubiquiti de El Salvador del Mundo. Uh-huh. Ahí están, uy, pero eso es. Agarras una de vocabulario exagerado. Y más que los latinos. Más que un latino, imagínate que tiene 1000 palabras para decir la misma cosa. Me caí en la losa. En la losa. En la losa. Y vos, que, ¿cómo digo losa en inglés? Cerámica, la cerámica. Ah, en la losa. Okay. ¿Y a dónde estaba? Pues ahí en el arriate este donde uno se baña. Y la arriate. Y vos así, o sea, tenés que estar así. No, porque... ni si le hablara a un chileno y que le dijera, ay, que me duele la guata, que la weá, que no sé qué, que ay, no sé qué le... Ahí es donde le digo yo que le entenderían, porque yo al principio cuando llegué a la primera clase que estuve, yo así como... Hasta había grillitos, creo, que me hacían cric, 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 y yo así perdida, como diciendo, ¿y qué están diciendo? O sea, ¿estoy aquí en un país con que hablan español? O estoy en otro, no sé qué idioma es. Otro mundo. Mucho otro mundo. Ajá, muchos movimientos. Como que tú le hubieras dicho a uno de ellos, mire, me duele la canilla de tanto caminar. Pero también, ¿sabes qué pasó? O sea, empecé como a platicar más con la gente, empecé a oír más programas de televisión, y como yo grababa las clases, las escuchaba hasta que entendía. Entonces, eso quizás me ayudó también mucho, porque después ya me hizo más fácil. Incluso hasta después yo venía hablando bien rápido también ya. Pero es como usted mismo dice, quizás yo misma me da la respuesta. Hay que oír, hay que practicar, hay que tratar de practicar. Como usted dijo, llenarme de inglés para seguir yo. Exacto. Tengo varios, lo bueno que yo en mi trabajo tengo varias compañeras y compañeros que incluso han vivido en Canadá. Otras han estudiado inglés, entonces yo trato a veces y hasta ellas me corrigen también cuando yo de repente ando ahí hablando, pero ya me dijeron que sí, vea que me van a ayudar a practicar más, pero sí tengo que hacerlo. Definitivamente también por mi trabajo, porque yo me he especializado en tecnologías y informática, entonces como que se usa mucho inglés. Tenés que, esa es tu meta. Sí, esa es mi meta. Excelente. Bueno, hay que practicar mucho, mucho, hasta en la tina, en la ducha. Así es. Lástima que ahí... no pudo seguir Marvin. No, sí, es que le chocó las clases. No, porque él quería conmigo y yo quería igual para ir practicando como los dos y ayudarnos y todo eso, ¿verdad? Pero me interesaba... ¿Está estudiando leyes o está sacando un máster en algo? No, él está sacando su carrera, él no lo había sacado, entonces por eso es que también... A mí me, él se suena en administración de empresas, ¿verdad? Tecnológica. Pero como parte, igual mi jefe me dijo, porque a veces muchos matrimonios tienen el problema de que a veces decía, la mujer ya graduada, con maestría, no sé qué. Entonces mi jefe me empezó a decir, mira, tú apoyalo, que se inscriba o inscribilo tú, y que termine su carrera y ya después siga estudiando, como para que se supere y que no se sienta como...
Porque vaya, yo sé que ya maestría, ya tengo el notariado, ya soy abogada. Se puede abrumar. Ajá, entonces mi propio jefe me dijo a mí, te toca a ti motivarlo y tú incentivarlo que él termine su carrera, tenga su título y que también siga estudiando, como que para que no tire la toalla, que no vaya a tirar la toalla, eso es lo importante, la perseverancia. 20 materias nomás ya. Ay, no es nada, eso se pasa rápido. Cuando yo lo conocí, me dijo que había dejado de estudiar, entonces de ahí yo le dije, no, cuando ya nos casemos yo le voy a apoyar, le dije también, entonces... A veces uno por tiempo, dinero, cosas así, vea, dice, no lo hago. Pero estábamos esperando cuando se inscribió este, cómo le iban a dejar las materias y todo, pero después ya le pusieron unas clases. Como trabaja también, vea, ya le pusieron a las dos. Pero ahí, por lo menos, sí me va a estar siempre diciéndole o explicándole también para que él de repente también. Igual tiene que hablar inglés. De hecho, lleva como... Le faltan las tres inglés porque ninguna ha metido en la carrera. Ok. Cualquier cosa, ahí estamos a la orden, ¿oí? Le decís. Sí, no. Ay, si no nos dan unas clases ahí privadas. Ah, va. Este no le graban ahí en el corporativo, no. Esta sesión, ¿cómo no? Sí, esta sesión, claro que sí. También se sube. Siempre. Siempre se sube para la plataforma. Vaya. A la plataforma, no, también YouTube, ajá, también nos subimos, pero es el canal de la academia. Don't worry. Okay. Oh, don't worry, no hay problem. No problem. Excellent, entonces ya de ahí no sé si va a estar, no problem, no sé si ahí va a estar el otro compañero, pero ya igual mi tiempo ya terminó, y empecé antes, pero muchas gracias. You're welcome, yeah. Gracias por hacerme compañía un rato. Okay. Y no va a ir a pasear, no paseó el perro hoy. No, aquí está dentro del cuarto triste. En serio. Yo antes de la clase lo llevo los dos. Ah, sí, él no. Pero cuando eso vengo tarde del trabajo y ya vengo, y así ahí se queda también triste porque no los puede sacar. Y a esta hora ya están dormidos los dos. En serio. Él se acostumbró ya a dormir, sí, ahí en la sala conmigo. Mucho calor. Ok. Bien, así Mavis. Es. Pues cualquier cosa, bueno, ya estoy, pues, a la orden, ¿ok? Good evening y thank you. Good night. Ahí estamos también a la orden. Take good care. Night. Bye, bye. Bye.